100 mil pesos. Pues 100 mil pesos de una. Bueno, 100 lucas para hacer tremendos dorilocos. Primero llevaremos carnecita molida, también llevaré unos chorizos de eso. A mí me gustan estos choricitos, son ahumados. Por aquí estaban dando la degustación de una salchichita que estaba buena, así es que llevaremos también esta salchicha. También llevaremos por acá un maicito de lata, jalapeños también, papá. Vamos a ponerle lo que a mí me gusta. También un quesito, llevaremos una cuajada, un queso crema también. Listo, pagamos con el billete de 100 y 18 mil y pico, fueron 81 mil y piquito esta primera compra. Y lo demás era una cebolla morada, un tomate, colita, cilantro también. Ole, y dos aguacates, a mí no me puede faltar el guacamole, lo siento. Y muy buen limón también. Y son 9 luquitas más aquí, esto solamente de los limones y el aguacate, la cebolla, tomate y el cilantro fueron otros 4 mil pesos. Empezamos cogiendo nuestra cebolla morada, la vamos a partir a la mitad y luego la vamos a picar en cubitos o en trocitos y la vamos a llevar a una vasijita. Hacemos lo mismo con el tomate, también lo picamos en trocitos, en cubitos y para la misma vasijita. Y ahora cilantro bien fresco, lo picamos y va para adentro también. Ahora el aguacate, entonces lo partimos y vamos a sacarle toda la pulpa, la llevamos a una vasijita también. Y le hacemos así, lo vamos aplastando para que nos quede como un puré de aguacate. Le agregamos sal y limón, muy pero muy buen limón. Eso, duro. Sí te lavaste las manos, ¿no? No. Guácala. Le pegamos una mezcladita y ya. Al pico de gallo también le pone la cantidad de sal que usted quiera y limón también, muy buen limón. Integramos, mezclamos y tenemos algo así como esto, a mí me encanta. Y por acá en otra vasijita vamos a poner entonces nuestro queso crema, una buena parte de queso crema, le ponemos un poco de sal y también limón, pero muy buen limón. Esta es una manera fácil para que hagan un suerito. Ahora, entonces llegó el momento de los chorizos. Los dividimos, pues estos vienen así pegados, los divido y los llevamos a un sartén. Yo siempre les pongo un poquito de agua, como estos vienen crudos, para que se cocinen un poco y luego cuando el agua ya se ha evaporado, entonces ellos empiezan a cocinar, a sofreír ahí mismo. Y ahora las salchi baby, también las destapamos. A estas sí hay que quitarles una telita que viene como un plástico en el que ellas vienen. Y yo le haré como unas pequeñitas incisiones por acá como para que se sofría bien esta salchicha. Le vamos dando vuelticas de vez en cuando para que se sofrían parejo por todo lado. Y lo mismo hacen con el chorizo, ¿no? Hasta que ya esté así como doradito, negrito, lo sacan. Y ahora la molida la abrimos y la llevamos a sofreír en un sartén con un poquito de aceite y solamente le vamos a poner sal, es lo único que va a llevar. Y con la ayuda de la cuchara vamos mezclando y desbaratando para que se despegue y no nos queden grumos muy grandes. Yo siempre busco que la carne coja una costrica, que eso a mí me encanta muchísimo, queda súper deliciosa. Ahora los chorizos dejamos que se enfríen un poquito y los vamos a picar del tamaño que ustedes quieran o como ustedes quieran. Y listo, miren, por acá tenemos todos nuestros ingredientes que hicimos con las 100 lucas que nos dieron de presupuesto. Hay poquita porque miren, esta niña me está comiendo. Ahora cogemos y abrimos nuestros doritos. Así nomás ya se ven súper buenos, pero van a quedar muchísimo más chéveres. Si ustedes detallan los videos, siempre cuando estoy terminando hay poquita comida, pues miren, no ayuda. Y ahora sí empezamos con... Y ahora sí empezamos primero con nuestro suerito, nuestro sour cream. Luego le agregamos encima nuestra carne molida, una buena cantidad para que quede bien bueno esto. Luego viene encima nuestro chorizo también y las salchi babies. Luego continuamos con nuestro guacamole. Y encima del guacamole va el pico de gallo, una buena cantidad, tanto guacamole como pico de gallo. También unos jalapeños para que quede como unos nachos así mexicanos bien picanticos. Y pues obviamente que no nos falte un poco de queso así por encima, bien bueno. Y ya miren, ahí tienen tremendos dorilocos bien buenos, bien deliciosos, con todo lo que a mí me gusta. No sé si a usted le guste, pero esto está súper chévere. Deje ahí en los comentarios cómo le gustaría que los preparara. Y así nos han quedado estos deliciosos súper locos. Súper locos. Bueno, ¿y cómo los vio? Así nos han quedado estos deliciosos dorilocos, súper fáciles, no tienen complejidad alguna para que usted también los pueda preparar en su casa. Demasiado sencillo y tiene muchas cosas que me encantan muchísimo. Así es que bueno, estoy seguro que si los prepara le quedan súper deliciosos. Así es que prepárelos, me cuenta qué tal le quedan los suyos. Suscríbase a mi canal de YouTube, yo soy Elopita y esto es del Willa para el mundo, papá. ¿Y eso cómo se come? ¿Con la mano? Con la mano. En serio, prepárenlos, están súper buenos.